arribar a Cateura, al Paraguai, per dur a terme una feina mediambiental i convertir-se en un pare, professor i profeta d'aquest lloc clandestí. És la història d'en Fabio. Surgió a partir de algo muy sencillo, de aprovechar un conocimiento que ya estaba instalado en la comunidad, que era reutilizar la basura, y a partir de ello otorgar nuevas oportunidades a los niños de allí. I així va sorgir la idea de crear una escola de música que avui dia ja conformen 400 nins i nines com nada. Tots, amb l'ajuda de la gent gran, han creat els seus propis instruments. Yo toco el violín y está hecho de una lata de pintura, que es la parte de enfrente. La parte de atrás es lo que en Paraguay decimos asadera. Después el cordal es un tenedor. Y toda la madera del instrumento es madera de palet. La música, asseguren, els ha ajudat a sobreviure. A mí y a mi mamá, porque pasamos por muchas cosas allá en Paraguay, y la orquesta siempre me ha ayudado a salir adelante, demostrarme que sí hay oportunidades, y gracias a ello he recorrido más de 24 países. Ja han tocat en grups com Metallica i d'aquí se n'aniran cap a Londres. Hemos estado trabajando el año pasado en Cateura junto con otros compañeros pediatras y es algo que realmente nos miramos y dijimos, oye, pues tenemos que seguir viniendo aquí y tenemos que aportar cosas aquí, ¿no? Més de 700 persones seran testimoni avui vespre al Col·legi de Sant Cayetano de com els somnis, només amb il·lusió, poden arribar a traspassar els oceans.